Hola amigos, encontrándonos ahora en la zona de Embajadoras, en la calle Sangre de Cristo, venimos a atender un reporte ciudadano acerca de esta tapa, la cual contiene debajo de ella un transformador que pusieron hace muchos años cuando arreglaron esta calle, donde supuestamente iban a pasar el cableado de luz a la parte de abajo para que no existiera la visibilidad de todos estos cables en la zona centro de la ciudad. Esta queja viene porque hay un fuerte foco de infección por la temporada de dengue, ya que podemos observar cómo es que el agua se estanca en toda esta parte, y también hace 3 semanas vinieron a poner estos postes para que los contenedores y camiones de la recolección de basura municipal no se subieran sumiendo lo que era la tapa. El transformador se encuentra debajo de mí, pero simplemente no hicieron más que eso, el agua sigue ahí y los ciudadanos lo que quieren que se haga es que vengan y arreglen, saquen el transformador o pongan tapas que realmente funcionen. A pesar de que vinieron y que las levantaron, se puede ver cómo es de que se siguen sumiendo, porque no era tanto el peso de los vehículos, que sí representaba gran carga, pero es ya por el paso que pasa por aquí la gente y se va sumiendo. Esto, lo que la gente tiene miedo es que se provoque un accidente, que mientras alguien venga pasando con su mandado o algo pesado, se vaya hasta el fondo. Como podemos ver, es una estructura algo inestable, porque si se sume, si pasas, se siente el golpeteo de que se sube en la lámina. Y realmente esto es algo que deben de atender las autoridades. Los capitalinos también se quejan porque llaman a una dependencia y los pasan a otra y a otra y a otra. Y al final de cuentas nadie hace nada. Vamos a pasar a escuchar el testimonio de una de las personas que vive en esta zona y que pueda atestiguar toda la historia que podemos ver. Nos encontramos con una de las personas afectadas que viven en esta calle Sangre de Cristo, la cual nos va a contar la historia de todo lo que ha pasado, de cómo es un foco de infección. Señora, platíquenos, ¿cómo es un foco de infección y desde cuándo se encuentran así el transformador? Mira, el transformador lo pusieron cuando removieron todo el pavimento de la calle y pusieron drenaje nuevo y pusieron unas tomas de, no sé, de energía o de teléfono, que iban a quitar todo el cableado iba a ser subterráneo. Y entonces yo me imagino que esa es la función del transformador, que nunca ha funcionado, y año con año es lo mismo, se llena en temporada de aguas y lo que se alcanza a evaporar es el agua que se elimina, y lo demás ahí está. Los camiones de la basura del municipio tomaban ahí estacionamiento para vaciar la tolva que está ahí, aparte de particulares también que se subían inconscientemente encima de las láminas que están cubriendo el transformador. Ya se han hecho varias peticiones al municipio, al estado, a comisión, y unos dicen que es de una dependencia y otros que es de la otra, y ninguno hace caso. Esta última vez, hace 2 semanas, vinieron porque de plano las láminas ya pegaban en el transformador, se hundieron de plano, medio las levantaron y fue todo lo que hicieron, y pusieron 2 volardos ahí para que no se suban a los vehículos, pero ya hay más, nada. No sé cuál es la función de ese transformador y si el dinero que se invirtió, pues ahí está, sin funcionar. Mira, el problema ahorita del contenedor y el hoyo que hicieron y el transformador que está ahí adentro es un foco de infección. La semana pasada, un montonal de cucarachas que estaban saliendo precisamente de aquí de la basura y del caño y de aquí del hoyo que hicieron. Ahorita, en esta semana, son las moscas. Y la gente que se ha tropezado y se ha caído ahí, es una hasta se abrió las rodillas. Es un verdadero problema. Se han hecho varias solicitudes a comisión y a presidencia para que intervengan, para que vengan y desaguen, porque realmente el transformador que está en el hoyo ya está completamente tapado de agua y de basura. Y es, apesta, si ves, apesta tremendamente el agua. Apesta tremendamente el agua. Entonces es cuestión que manden alguien para que saque el agua y la tiren. Aquí está, fíjate, es como 2 metros donde esté el caño para que la puedan sacar con una manguera. Si no tienen
Comisión Mangueras o quien Simapar, lo que sea, pues que le pidan a los vecinos y los vecinos se los prestamos. No hay problema, el chiste es que vengan y limpien. Y así es como podemos escuchar a la señora, la cual nos cuenta la historia de este lugar, en donde efectivamente las autoridades no han hecho nada y ella se cansó de llamar y llamar y llamar a las dependencias, las cuales simplemente la pasan con una y con otro, y pues simplemente pudieron venir y arreglar esto que sigue en las mismas condiciones. Para el Sistema de Noticias de TV Guanajuato, con imágenes de Víctor García, informó Charly Zamora.